Buenas tardes y bienvenidos un martes más al directo de Farming con Copper. Directo que nunca falla, estemos como estemos. Bueno, alguna vez, vale. Ayer directo con Azo y directo con Copper. Veremos más. Ya estamos con los soniditos. Que no están sonando, no sé por qué. A saber. Pues eso, que no sé qué estaba diciendo. Ah, pues eso. Ayer con Nazo, hoy con Copper. Se prevé semana intensa de directos. En fin, sin mucho más que decir, vamos a saludar al señor Copper. Un segundo. Mis fans, mis fans. Muy buenas, Copper. Hola. Hola. Ahora, digo, no sé si estoy viendo por el directo o estoy viendo por mi sitio. ¿Cómo andan, míos? Bien. Bien, 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 bien. Eso es bueno. Con ganas de directo. Hoy no sé por qué, aviso, a Copper se le escucha raro, con niebla de fondo. Pero bueno, espera, voy a activar el modo streamer en el esto. Copper 991 elige el Mira, fondo camarada, del porque se me croma oye bien. durante todo el siguiente directo. Durante todo el siguiente directo. Bueno, como acabamos de empezar, Sí, puede es, ser. supone ¿Eh? que es este, ¿no? Se supone que es este. Dice siguiente, pero bueno, bien, sí. Que acabamos de empezar, te lo permito. Cuéntame, ¿qué quieres? Te lo mando por Discord. No puede ser baneable. No es baneable. Si me deja pegar, claro. Michel dice: ¿cómo vais, chavales? Muy buenas, Miguel. Pues aquí, Coppers, que me va a mandar un croma para poner. Que no me deja. Pues nada, para el siguiente directo, no pasa nada. Pues es que tengo aquí guardado. Pero lo voy a copiar. Y no pega. No pasa nada. ¿Cómo se puede enviar la foto si no? ¿Y es que todo me va todo mal, yo qué? Copia el enlace, si no. Michel no es nada, es que tengo guardado dice: el ya te ordenador. veo con algún fondo Es que raro. además que la cámara también se me ve fatal, ¿no? Bueno, eso es porque estás ampliado desde chiquitico. Es que con la nueva distribución que ha hecho Discord de las ventanas, que no me hace ni puta gracia, es lo que hay. Sí, seguro que este buena idea no tiene ninguna, eso ya lo sabes. Desde tu sitio lo que quiero ver. En teoría, botón derecho, copiar imagen. Sí, eso es lo que estoy haciendo, pero no. Botón derecho. Copiar. Discord. Botón derecho. Eso es que lo tengo bien enseñado al Discord. Si lo consigues mandar, me avisas. Chiste, sí, yo. Ahora os explicaré una novedad que hay en la granja. Hemos cambiado uno de los silos. Bueno, he cambiado uno de los silos.
Manda huevos. Te mando el enlace. Michel. Dice haber fusilado puesto y labrando y no me entero. Sí, algo has hecho. Es. En vez de tener el silo que teníamos antes, he puesto ese de las cuatro torres. No sé qué has hecho, pero se te ha ido la cámara. Pues la cámara, está. Lo que se ha ido es el juego. Bueno, sí, claro, pero es que si se te va una cosa, se me va todo en el directo. ¿Ah? Bueno, podía ser peor. Pero esta no es 16 novenos. Yo que sé lo que es. Vamos, un más ahí de fondo. Toma listo. Pero lo voy a configurar. Aquí en vivo y en directo. A ver si me deja. Si yo quito, cojo este. Ahí está. Ya estoy con el masí de fondo. No sé qué hace Scoper, pero no me estás transmitiendo el juego. No te estoy transmitiendo el juego. No. Pues si me sale como que lo estoy transmitiendo. Pues a mí en la ventana de Discord no me sale. Dejo de transmitir. En directo. Me sale como que estoy transmitiendo. Pues a mí no me sale. Espera, voy a cerrar esto y le voy a volver a entrar. Un segundo que configuro el masí en esta ventana. Pero en teoría has elegido el de los 10 minutos, que lo sepas, pero bueno, todo el directo. Como que he elegido el de los 10 minutos, sí, pues es, es el de todo el directo, el de los 10 minutos era otra... ¿Ves? No me sale que estés transmitiendo nada, Cooper. Pues a mí me sale como que sí. Pues a mí me sale como que... Uy, qué mal va esto, uy, qué mal me va. Que no estoy dentro de la pantalla de él. Voy un segundo. Que estoy. Poniendo. Tu imagen. En todas las escenas. Te cuelgo y te vuelvo a llamar. Pues si es que se me ha escongeringado todo.
Ahora me sale que está retransmitiendo. Sí, pero espera, que estará. Esto se me escoge el mal y todo también. ¿El que se te ha descuajeringado a ti? Pues como que me sale aquel... Bueno, cuando me acelera con el embrague. Y de hecho es que me detecta... El acelerador me lo detecta como embrague. Rico, no sé qué haces. Pues no sé qué está pasando, pero me va todo al revés. Vale. Por cierto, no sé cómo vamos de pasar de mes y esas cosas. Yo en principio ya podría pasar a septiembre. Pues pasamos a septiembre. No me ha dado ni tiempo a parar el tractor. Pues páralo, que pasamos otro día. ¿Ya lo has parado? Correcto. Pues hala. Que ahora tengo faena. Hacer zumico de uva. Joder, se me ha pulido 5.000 pavos. ¿De qué? Ah, bueno, claro, 2 días. Claro, 2 días. Tienes el préstamo a tope. Porque ya no has devuelto nada, ¿no? No. El DRE me dejó escamochao. Tapondere. Michel. Dice si es que vas a lo bueno y eso se paga. Hombre, prefiero comprar bueno y una vez que flojo y varias. Pues si llevas ya 3 DRs. Bueno.
3 llevas, nada más ni nada menos. Y solo me he quitado el viejo ese feo que tenía al principio, y porque era más feo que pegarle a un padre. Michel. Dice, yo espero comprarlo hoy, ya no me falta nada para tener el dinero. Las recetas de él, las bien, bien, ahí a base de misiones. No me queda mal el fondo, está... Quedaría mejor un dere, pero... No está mal. Michel. Dice, no quiero vender los que tengo, pues me dan poco, y si acaso un préstamo para alquilar sembradora. Chico, yo es que lo que no sé es cómo no tienes una sembradora, es fundamental, macho. Andar con préstamo con sembrado para una sembradora, que es algo que vas a usar todas las temporadas. Mira, con estas recetas tengo que cambiar el sistema. ¿Qué sistema? Porque iba a poner maíz para la... para comida para cerdos. Hay un maestro que te pide maíz. Sí, y a cambio no me pide patatas. Eso sí. Cosa que no me sirve, porque ya he puesto las patatas. Michel. Esa descartada. Dice, para lo que siembro por ahora me sale mejor alquilar, aparte que con el Baltra no mueve la que quiero. Colza. Pero que no pienses en la que quieres, que vaya a ser a un término más bajo al principio. Colza, trigo y sorgo, tiene que ser. Que si no, esta me pide habas y cebada que no tengo, ni sorgo que tampoco. Tiene que ser sorgo, trigo, colza y patatas. Y con, no sé si ahora esta. Sorgo. Abril. Parece siempre igual que. Siempre igual que el maíz. Hasta abril no se siembra el maíz. Hasta abril no se siembra el maíz y el sorgo tampoco. De hecho, estamos ahora en la época de cosecha del sorgo. ¿La patata cuando se sembraba? O sea, patata se siembra en marzo.
Yo creo que es la vez que menos me estoy atascando con la vendimiadora. El girasol también lo podré cosechar ya, ¿no? El girasol creo que hemos enfocado. El girasol en octubre. Ah, como las olivas, vale, vale. Por eso me lío yo. Sabía que era a la vez que una de estas dos cosas. Pues tampoco tengo mucha faena entonces. Sembrar. Sí, pero eso lo hago en un volado. Ya tengo que sembrar, pero primero tengo que ir a repostar. Ay, cómo ruge el pequeño ciervo. Me tocaba trigo, ¿verdad? Trigo, sí. Por la carta de Estrella Galicia. Y porque lo necesitabas también. También, también. ¿Esa sirena? ¿Qué sirena? Oigo una sirena. Pues aquí yo no oigo nada. ¿Y una sirena por el pueblo? De todo. No me funciona esto nada, pero nada, ¿eh? Pues no sé. No me funciona el force feedback, no me funciona nada. Pero no dijiste que este no tenía force feedback, el farming. Algo tiene, o sea, tiene el que te vuelva el volante a su sitio. Pues no lo sé.
Pues a sembrar. Igual siembro el 37 de trigo y así consigo buena recopilación de paja. Uy, eso es de soles. Igual te dejo solo 5 minutos e intento solucionar algo porque... Vale. Porque esto no puede ser, ¿eh? Pues si te vas, avísame que pasaré ahora a la escena mía. Pues sí, anda, pásate un momento a tu escena. Voy a dejar el tractor en la granja porque es que no puedo controlar nada. Me van los pedales al revés. Michel. Dice, esa sembradora es la que quiero comprar cuando pueda. Es que es imposible. ¿Qué cojones le ha pasado a esto? Es que tanta sofisticación. Hombre, esta sembradora es buena sembradora, Miguel. Pero vamos, cuesta una pasta, pues yo antes que esta tuve otra. Pues qué se le va a hacer, pues te compras otra y ya está, perras, que te ahorras de alquiler. Voy a poner esto. Michel. Dice, de momento el New Holland. Para que me pide cargar los cascos. Un segundín. Pues que te vas a gastar perras en New Holland y luego querrás otro y luego otro, pues ahorra un poco más y te compras el que quieras después. A la colza le tendré que pasar otra esto de abonado. Si te gusta, bien, bien. Esos girasoles, estoy temiendo por los girasoles. Este tractor es enorme. Igual esta labor la tendría que haber hecho con el pequeño, que al tener menos morro no iría tan apurado con el otro campo.
Pero bueno. De momento aún no ha habido catástrofe. Por el comido sopa y la vejiga, en fin. Cuando vuelva a Copper, os dejaré un momentín con él. Y yo me iré al servicio. Michel. Dice, ve si quieres, Chema. No, no. Que de momento voy bien. Bueno, la verdad es que con este tractor se hace rapidillo el campo. Semillas yo creo que voy a llegar bien. Para el otro no, para el otro tendré que... recargar. Copper está volviendo. A la partida, por lo menos. Si te estoy cargando. Ah, bueno, es que lo tenía que haber puesto. Bueno, da igual. Me encanta porque con el GPS enchufado... Ah, mira, por hablar. Antes no se me había torcido ni una vez. Déjame los girasoles quietos.
Estrella Galicia 78. Dice buenas tardes. Muy buenas tardes, Estrella Galicia, ¿cómo estamos? Uy, qué picor de nariz. ¡Sí! Perdón. Voy a tener que hacer dos pasadas, me temo. Por cierto, estoy plantando tu carta, trigo, como me pediste. Estrella Galicia 78. Dice bien, acabo de llegar de gastarme unos eurillos en la compra. Pues bien. ¿Vosotros? Bien, Copper, este trozo de campo, desde que lo trabajaste tú, Miguel, no sé qué le hiciste, se me queda esa calva ahí. Copper con unos problemillas técnicos. Ah, bien, ¿qué? Por eso estoy yo solo. Copper está configurando cosas y por ahí ahora vendrá, me ha dicho. Michel dice, ¿cuál hice yo? Este. ¿Ves que ahí se quedan unas calvas muy raras? Pues eso es desde Estrella que lo trabajaste 78. Tú. Dice lo de sembrar el trigo. Ah, sí, sí. Ha llegado la época. Lanzaste una carta, hay que cumplir. Aparte de que lo necesito, ¿no? Pero... Michel dice, ni me acuerdo qué trabajo haría. No me acuerdo. Pero ¿ves cómo se queda ahí raro? Este trozo de aquí. Las hierbas no se van, está como bugueado. No sé por qué. Copper ha abandonado el servidor. Estrella Galicia 78. Dice, ya me parecía raro que Copper no saldría por ahí. Cosas que pasan. Sí, no sabemos, chicos. Hoy, otros días, el día torcido lo tiene mi ordenador. Copper se une al servidor. Y hoy el día torcido lo tiene el suyo. Esto de ser pobres es que no nos da para ordenadores de 2.000 pavos, o 3.000 o 4.000. Entonces no tendríamos ningún problema. ¿Qué? Hola. No te oigo. Transmisión en pausa. Sigo sin oírte. No se te enciende el lo verde como si estuvieras hablando. Bueno, ahora, de hecho, se ha quedado como cargando. Mira, ahora ya se te ve la transmisión. Ahora ya te veo a ti. Hola. Ahora te oigo. Vale. ¡Uy, sin ruido! Espera, que ahora se me ha vuelto a cambiar los pedales. Pero no te oigo con ruido, bien. Lo que no sé es por qué he minimizado, si te contesto en el sobremesa, porque he minimizado en el portátil. No sé por qué se me ha vuelto a cambiar acelerador por embrague. No sé, ahora por lo menos te oigo bien. Vale, el volante me funciona bien. Bueno, pues a lo que voy vengo, aunque voy con el pedal cambiado. Ya está. Estrella Galicia ya estaba preguntando por ti, ya le he dicho que tenías problemillas técnicos. Sí, no sé qué cojones pasa hoy, pero va la cosa al revés. Me ha costado un montón iniciar todo. O
Sí, hay días que le da por culo mi ordenador y le ha tocado al tuyo. Sí, mío no había dado problemas nunca sin nada reseñable. Además estaba diciendo, ya verás, voy a tener problemas para entrar, porque me marcaba como que había dos jugadores. Eso que a veces le cuesta refrescarse. Ya, pero hay veces que también pasa que te lo marca y te aparece un crucificado por ahí. Que también es posible. A ver, ¿esto cómo lo tengo? Esto también lo tengo que sanar. ¡Ay! Sí, Estrella Galicia dice que le suena eso de crucificar. Sí, suena, ¿no? El otro día salí crucificado yo, o tú, ¿quién fue? No me acuerdo. Fuiste tú, que dijimos, hostia, vamos a parar el servidor por si acaso. Mira, Estrella Galicia, tenemos nueva fábrica de producción de comida para cerdos. Por la otra quedaba, nos daban 50.000, 50 y pico mil, y por esta costaba 20.000 y aún no he ganado algo de dinero. La otra costaba 110. Sí, pero vendiéndola. Pues voy a plantar trigo en los dos, me parece. ¿Sí? Sí, para tener buena colección de paja. A ver, ¿el trigo se cosecha? En julio. En julio. Y el girasol se siembra en marzo, abril. Hostia, es que este campo me vendría mejor de girasol. Pues voy a plantarlo de hierba. No, voy a plantarlo de... ¿Hay algo que me dé tiempo a cosecharlo? Creo que se habrás acabado de plantar mientras he estado yo con los problemas técnicos. En un campo, sí. Me falta que no sé qué hacer con el 37. Si esperan el girasol, sí, me va a esperar el girasol, que da buena pasta en aceite de... En aceite. Ese será para girasol. Plantaré hierba donde estará el girasol y au. Esta vez me parece a mí que mi fábrica se va a quedar parada. Porque cuando coseche el girasol ahora... No. ¿Qué puedo sembrar? Ah, puedo sembrar trigo cuando coseche el girasol. Pues pondré ahí trigo. Y cebada. Pues eso voy a hacer. Este campo se queda para el girasol. Y el girasol cuando lo coseche sembraré... Pues me acabo de quedar... Ah, bueno, no. Iba a decir, me acabo de quedar sin faena, pero no, no. Para. Si no, te mando yo. Tengo que abonar y pasar herbicida. Bueno, chiquitín. Y el rodillo a los sitios que has sembrado. Sí, pero eso lo hago lo último. De momento la mochila la voy a usar, la voy a hacer con el pequeñín. Así no se siente excluido. Lo he lavado antes del directo, para que me digáis, Está lavadico. Lo de pasa es que ahora lavadico se ven todos los defectos de pintura. Mira, mira. Mira todos los defectos de pintura que tiene ya. Yo iba a lavar, pero como me tengo que meter a sembrar y todo eso, pues... Mira, pues mira. Pobrecico está cascado. Pero es que arreglar la pintura vale un pastón, ¿no? Sí, se les va la bola. Es una parte que se les ha ido la anchoa del todo. O sea, 50.000 por pintar. Estrella Galicia 78. Dice muy mal. Hay que dejarlo con suciedad, que si no te tachan de que no trabajas. Me cago en 10, que cuando limpio, porque limpio. Pero es que no trabaja. Esta semana me ha tío parado, porque no ha entrado a trabajar. Y hoy que lo he dejado limpio, que no limpie. ¿En qué quedamos?
Voy a pasar primero el herbicida. En fin. Bueno, ya no te he vuelto a preguntar, Estrella Galicia, ¿cómo va tu tuyoncillo? Hostia, por cierto, tengo que poner en el Discord el directo de ayer, que no lo he puesto. En YouTube sí. ¿Eh? En YouTube sí. En YouTube sí, pero me falta ponerlo en el Discord. Pica la espalda. Ya estás. Por cierto, ahora que ha vuelto Copper, en cuanto acabe de pasar el herbicida, os dejaré un momento con él, que yo me iré to the bathroom. Tienes que reflexionar sobre la vida. Pues es que no se puede comer sopa, que luego me meo toda la tarde. De hecho, cuando salgo por la tarde no como sopa nunca. ¿Has dado una idea para comer mañana? ¿Sopa? Sí. ¿Saliendo por la tarde? Dice Chema, sí. Cambio de planes, me compro un ciervo. ¿Y qué ciervo te compras ahora? ¿Qué se iba a comprar? Un New Holland. Michel dice ese que estás usando. Ya te dije que era la polla. Y tú, qué va. Da buenos caballos, funciona bien. Al poco tiempo que llevas, Miguel, muy pronto vas a ver que te compras un tractor grande. Estrella Galicia 78. No, que ahora voy con el 6R. Dice, pues bien. Lo que pasa pero es Miguel, que ayer se va a comprar el tuyo grande, ¿no? Y no, me fui a jugar valientemente. Ah. Y tengo una sobrecarga, nada grave. Michel dice, creía que sería más caro, pero no. Vamos, yo entiendo, al decir el que estoy usando yo ahora, estoy usando el 6R, supongo será el 6R el que se va a comprar. Michel dice que va, me compro el sexto. ¿Ves? Sí, el 6R. Si es que hay que curarse bien, Estrella Galicia, antes de volver, si no, el cuerpo se resiente. Te topa gente mayor. Toma, te acaba de llamar viejo. Para que luego te unas con él para meterte conmigo. Ah, yo reparto a todos. No va a ser que tengáis envidia. Joder, qué diferencia de cómo te oigo ahora antes. Uf, ya lo verás en el directo ya. Pero es que no sé qué ha pasado, ha empezado a fallar todo. Es que ahora por lo menos hasta me cargaba bien el juego. ¿Y qué has hecho? ¿Reiniciar PC o qué has hecho? Lo he dejado apagado, desconectado los USBs de todo, del Asaitec, del volante,
Vamos, de todo lo que tengo por aquí delante, menos lo detrás, por no mover el ordenador. ¿Y has llegado a reiniciar router o no? Sí, a reiniciar router. Lo que sí que es verdad que he encendido el ordenador, he vuelto a entrar y se me ha quedado colgado el juego en la sincronización. Y te has quedado temblando. No, pues, porque como estabas tú dentro. Sí, no, además me ha puesto Copper a entrar al servidor y al poco Copper se ha ido del servidor. Pero luego he ido a iniciar el juego, me ponía que no podía sincronizar Steam las partidas guardadas. He esperado 30 segundos, he vuelto a darle y ya me ha ido bien. Estrella Galicia 78. Dice: no me preocupa lo que diga. Yo sé hasta dónde puedo llegar, y a cabezonería no me ganáis. Uy, uy, que estás hablando con dos finos, en cabezonería también. Los castellanos van a venir con los aragoneses. Yo no dudo que Estrella Galicia sea más tozudo que una mula, pero ostras, más que nosotros. Lo que pasa es que uno aquí en cámara se controla, pero... Voy a probar a hacer una cosa. Lo que voy a ir es justito de abono. Estrella Galicia sólido 78. O líquido. Dice: este castellano tiene líquido. Mucho recorrido y mucho orgullo. Yo tengo. Yo en teoría también. O sea, me voy a quedar justo del que tenía en garrafas. Tengo que mirar. ¿Me dejará cargar la abonadora directamente en la fábrica? ¿En la fábrica? Ostras, no lo sé, puede ser. Bueno, espérate, que estoy diciendo que tengo fertilizante líquido. O si solo tengo 76.000 litros. ¿Y los palés de cuánto eran? De 2.000, creo. Jodo, palés ahí. ¿Y cómo tengo yo tanto palé? No lo sé. Uy, tengo 666 litros. ¿En cuál se rellenará? ¿En el chiquitín o en el gordaco? Es líquido en el chiquitín. De más estrecho. Ah, sí que deja, de puta madre. Y encima me lo llena en un volado. ¿Ves? Yo orgullo no tengo tanto. Eso sí es verdad. Yo sí. En el calentón a lo mejor sí, pero luego se me pasa el calentón y no. No, no soy nada orgulloso. Yo muchísimo. O sea, como al final creo que el orgullo no trae nada bueno. Hombre, Ada, muchas gracias por esa raíz y bienvenidos. Y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, lo que sea. ¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais? Elden Ring, ¿cómo va? Ya he visto el clip en el que matas al superboss y casi a tu mando. Menos mal que el mando sobrevivió. Muy buenas, Cthulhu. ¿Qué hay, Cthulhu? Pero el golpe del el mando lo gordo fue en la mesa, ¿no? Realmente cuando lo levantaste no le diste ningún golpe así. ¿Y esto? No me está marcando como si hubiera pasado herbicida. Pero tampoco me pone que los rodillos. La mesa, eso me parecía. Igual, pues tampoco fue un golpe tan fuerte, ¿no?
Di que cuando se mata uno de esos bosses en los que te quedas atascado, apetece, apetece. Eso sale solo. Que si me engancha el GPS, jodo, ya te digo. Lo más cómodo del mundo. Bueno, como veis, hoy tengo fondo por cortesía del señor Copper. Me ha hecho ponerme un Massey Ferguson. El graciosillo. Majo soy. Sí. Bueno, podías. Para lo cabrón que eres cuando te pones, me esperaba algo peor, la verdad. Encima, como me la lanzan al principio del directo, ya pues va a ser todo el directo. Porque ponía el siguiente directo, pero bueno, como ha sido al principio. Sí, no, sí, el fondo está chulo ahí en plan exposición y tal, mola, el fondo está chulo. Me hubiera gustado más otro tractor, pero el fondo en sí está chulo. Pues si lo queréis ver, mejor. No me hace ni puto caso. Ahí lo tenéis para que se vea mejor. Está chulo, está chulo. Más que nada, era la puta de ponerte un más 6 nada más. Ya. Tampoco. Yo mientras no sea baneable, para eso puse la carta. No, pues sabes que baneable no te voy a poner nada. Y muy putada tampoco. Hombre, mejor que el fondo del concierto de Camela que me puso Cthulhu es. Las cosas como son. Pues ahora la abonaré. Una foto de Leticia Sabater la próxima, sin jodo. Sí, enseñando la nueva operación, ¿o qué? De Carmen de Mairena, jodo, vaya dos. Qué peligro tenéis, cabrones. Me vais a hacer arrepentir de haber puesto esa carta. Yo pensaba que se podía rellenar ¿La qué? las semillas directamente en un remolque. Y no se puede. A mí de momento no me está dejando. Yo es que como las guardé en el almacén de palés, lo que hago es sacar los palés y cargar de ahí directamente. Sí, es lo que iba a hacer. Porque es que me ha dejado cargar el abono sólido en la sembradora. A Pero, la. ¿en la sembradora o en la plantadora? En la sembradora. Me ha dejado meter el abono, pero las semillas no. Chico, no sé. Entonces, he cogido ahora el remolquito pequeño y yo me pongo al lado y lo relleno, pero no me ha dejado, así que voy a dejarlo a granel y sacarlo en palés. Comenta acá tú lo que vuelques un poco en el suelo de semillas desde el remolque y que igual desde ahí sí que te deja. Pues ahora ya lo he metido, yo creo que con un par de palés bastará. Aprovecho para hacer Que como también es el día que me está fallando todo, vas a ver. la segunda tanda de abono de este campo. ¿Ves? Los palés sí que me los detecta bien. ¿Ves? En este caso, por ejemplo, es donde más agradezco el GPS. Cuando hay hierba, cuando ya está la primera fase de crecimiento, que para abonar si no me volvía a gilipollas. Yo creo que sí, ya me acostumbré al Hoberman. Yo no lo usaba tan apenas, si te acuerdas. Que bastantes cambios, por cierto, parece ser. ¿De qué? De varias cosillas. ¿Pero dónde? El Hof. Ah. Ya te digo. Cuando lo pruebo no lo dejo, ¿no? Además me da palero sin salirme, ni hacer eses, ni cosas raras.
¿Y qué cambios hay? ¿Sabes algo? Pues a ver, de ubicaciones y demás debe haber bastantes cambios. El tema de los huertos. O sea, que los cambios que hay solo se ven por foto y tampoco puedes sacar muchas conclusiones. Hombre, la tienda de animales es completamente nueva, por lo que vi en el vídeo que me mandaste. Y por lo que me ha parecido a mí, la granja ahora está como más en mitad del pueblo. Parece ser que hay tráfico. Ese mapa está chulo. Pero vamos, aún nos queda mucho de quemar en este, ¿eh? Y antes que esté otros, porque... Sí, yo después de este quiero jugar... Bueno, a ver, cuando saquen en noviembre... No, no han sacado Catul, están en punto de sacar un alfa, pero muy alfa. Pues a ver, ¿qué mapa sacan en noviembre? Y si no, el que me gustaría jugar es al mapa que salió con Alpine. Al Erdel Creek ese, o como se llame. Vamos, a este aún nos queda. Pues, Catulú, si no, búscate por YouTube en Omag, que ha sacado algún par de vídeos ya enseñando cosas. Sí, yo ya las he visto también. En Nomag intenté verlo por Twitch, pero tiene todos los vídeos solo para subs. Nosotros en YouTube, ¿no? El vídeo que vimos. Sí. Pero yo no estoy en sub, yo siempre te estoy en follow y veo todo de Nomag en Twitch. Pero ves la hemeroteca también. Pues no me he puesto a mirarlo. Como luego todo lo que esto lo sube a YouTube. El bot, los resubidos, dice. O sea, no los directos, sino los vídeos que se quedan guardados de los directos en Twitch. Pues vamos, si tú dices que esos los ves en YouTube. Sí, 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 que es, todos los sube a YouTube. Puto cacharro de 24 metros. Incluso es que hay muchos vídeos cortos de YouTube que están sacados de partes del directo. Que estás viendo un directo, está hablando de cualquier cosa y dice, bueno, que va a empezar para grabar tal, y ya empieza otra vez, buenas tardes, tal, no sé cuántas, y empieza la grabación de YouTube, digamos. ¿Me llegará con una pasada o se me quedará una esquinica como siempre ahí? Hostia, pues 76 mil litros de cacharro de esto, ojo, ¿eh? La putada es que no los paletice. Como que no os paletice. Que no lo saque en PVC. Yo sí que lo saco en IBCs. ¿Cómo? Con la fábrica, con el almacén de palés que entraba en el MOZ este. Ah, pues, pero yo no tengo de eso. Ah, pero yo sí. Y vale una pasta, ¿no? 50. Ahora estoy jugando un mapa que de Steve, que también es uno que sigo desde el 15. A mí el que me llama la atención, Catulo, es el No Más Land. Para probarlo. ¿El No Más Land es al que jugó Noets? ¿Una de las series o no? O me estoy haciendo una tremenda fumada aquí. Excelente, Noets haya jugado todos los mapas. No, pero digo en el 22. Michel dice si jugó a ese. Jugó a ese. Que es el que hacía con otros streamers, ¿no? Que promocionó... O sea, que los juntó... ¿Cómo se llamaba el streamer que los juntó? No me acuerdo. Para jugar No Más Land, píllate el Tierras en Calma. Ese lo he visto, que me ha sacado mucho.
El Saba español. Es el mismo tipo de mapas por cuadrantes y sin campos. Pero eso de sin campos, que para, tienes que ponerte ahí con el arado y a fabricarte tú tus propios campos. O sea, tú tienes el terreno como virgen, totalmente virgen, como si fuera una montaña, y tienes que ir creándote pues tus zonas de construcciones, tus campos. Hostia. Igual que se haría en su momento en la vida real. En los campos del pueblo y demás. Mucha faena. Ah, bueno, para, ya sé cómo sacarlo ni veces. Te lo cargas en la mochila y lo vas... Y lo descargo. Además viene con producciones y algún equipo adicionales como metano y cosas así. Metano también tenemos aquí. Ah, sí. En la planta de energía. Pues voy a empezar a hacer IBCs. A casco porrillo. Bueno, ¿para qué? Tengo que pasar rodillo. Rodillo igual lo paso mejor con el grande. Yo voy a pasar rodillo hoy ahora. Yo ya habré terminado con el rodillo. Septiembre. Yo no. De pasar el rodillo, me quedará pasar herbicida y abono en el campo de colza. Muchas gracias por esa sub, Cthulhu. Automándate tres cofres de tres cartas cuando puedas. O si no, Estrella Galicia, vamos, el que queráis. Aunque Estrella Galicia no ha hablado hace igual, anda liado. ¿Lo paso con el grande o con el pequeño? Lo voy a pasar con el grande, ya que lo tengo. Vamos a darle uso. Hombre, muchas gracias por esa subparada. Pues date otros tres cofres. Y dáselos también a Ada. Tres, o sea, seis para ti y tres para Ada. Ha regalado siete suscripciones en el canal, jodo. No, hombre, el fondo de Camela no es lo que más me motive del mundo, pero yo qué sé. Hay que darle, yo qué sé, un poco de visibilidad a los cofres. Qué torcido lo he cogido. El escardador me parece que lo voy a acabar vendiendo, porque como estoy haciéndolo con herbicida. Y hace poco lo tuve que utilizar. Para... Porque dejé el campo preparado, sabes que me los dejó la obra y tal. Sí. Y me quedé las hierbas pequeñas. Y para utilizar el herbicida, que cuesta dinero, le pasé el escardador. Pero si luego cuando siembras esas hierbas se van a freír churros. Ya, pero me pongo enfermo de verlas. Ah, va, yo tengo el 37 lleno de hierbas. Y ahí se van a quedar. Bueno, como la primera pasada no cuadra, la voy a pasar yo como pueda. Voy a marcar los rodillos. Ah, bueno, pero no cuadra por poco. Pues lo voy a hacer. Bien. Lo malo de este tractor en este campo es que... Mira la longitud que tengo con morro y rodillo y lo que hay entre el campo y los girasoles. Te cuesta maniobrar. Yo es que en esos casos siempre me hago un ancho.
U2 de PvP. Ya, pero es que me saca de quicio ver líneas en el campo en diferentes direcciones. La vida real se ven también a veces diferentes direcciones, ¿eh? Yo todos los que he visto ordenadicos y limpios. Mierda. Las abejas. Me van a joder. Ya me han salido unas líneas en diagonal. Cachis. Las abejas estaban a fastidiar así. Con alt más oro puedes mover las líneas, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Para ajustarla al borde del campo? Alt más avance página. ¡Ah, joder! Pues no tenía ni idea. Bueno, ya. Bueno, a ver, dentro de lo malo, desde el morro del tractor hasta la rueda tengo un poco de margen. De tocar girasoles, ¿eh? Teacher Cthulhu. Hombre, Cthulhu es un máster. Me da. Alt más avance página. Ah, sí. Mierda, pero ahora. Qué guay, gracias Cthulhu. Sí, pero es muy difícil que aún así. Sí, que lo he movido ahora. Aún así es muy difícil que te cuadre todo el campo. Quiero decir que te cuadre uno, posiblemente te cuadre el otro, pero si en este caso te molestaba con las abejas, pues lo cuadras a Sela y luego ya el otro, pues lo que ya sea. Pero bueno, bueno saberlo. Date otro cofre. Es el campico así de limpio y majo, que bien queda. Bueno, y ahora ya sí que habré terminado. Hasta octubre. Uy, tengo ganas de que me llegue el teclado. Ah, bueno, lo de rotar 90 grados había hacerlo desde el menú. Pero con al fin la roto directamente sin entrar al menú. Al. Vale, al lado. Joder, Cthulhu. Y yo aquí perdiendo el tiempo, ¿eh? Como molas, Cthulhu. Como molas, Cthulhu. Uy, espera, ahora no hay casi. Quiero que haya un pelín de ahí. Chema baja el puñetero, pero. Te olvidas muchas veces, macho. Me lío a cascar.
Me he puesto a corregir la línea para que haya un poco de solapamiento. Sí, Cthulhu me contesta a una duda que tengo yo con el GPS. El otro día estuve haciendo yo con la vertedera uno de los campos. Claro, la historia es que la vertedera es no es centrada, va un poco desviada hacia un lado. Entonces, para ir en una dirección me iba bien, pero para la otra, digamos que el centro se me quedaba al otro lado. Rotabas la vertedera. ¿Eh? Rotabas la vertedera. No, porque entonces ya sí que me escuadraba el todo. ¿Ves? Cthulhu dice lo mismo que yo. Pero si quiero la vertedera, entonces ya se me quedaba descuadrado del todo, más aún. Porque las líneas se quedaban todas hacia el mismo lado, siempre. Es que la vertedera, en teoría, cada vuelta hay que girarla. Sí, ya lo probé, pero aún me escuadraba más. ¿Ves? Vertedera caca. Por cierto, he dicho antes que cuando terminara de pasar el obro me iría al baño y aún no he ido al baño. Cuando pase el rodillo voy al baño. Os dejo un momento con Copper. Yo estoy a punto de acabar con el rodillo. Me faltará abonar y pasar herbicida. Y es que he pasado primero herbicida, lo primero de todo, y no me sale como que estén saliendo hierbajos. Y no se me ha quedado marcas en el campo. O sea que me ha molado más, la verdad, pasando lo primero. Apúntate este arado, Lizard MT. Está en el oficial y yo lo uso desde el Farming Simulator 15. Dice: yo estoy ahora sulfatando delante de la siembra directa y si ahí con los discos muele la mala hierba. Sí, claro. Cuando plantas siempre la hierba se la carga. Menos ese bug que me creaste en el campo, que no sé por qué. Es alado a su solador recto, en 9 y 15 metros, y tiene función de creador de campos. ¡Oh! ¡Hostia, pues 15 metros de subsolador, ojo, eh! Lizar MT, me salen de todo. O sea, en remolques. Me salen como cubas. ¿Pero es mod o es...? Mod. ¿Lizar MT algo más? Lizar... no, MT. Me salen remolques cisterna. Pon arado Lizar MT. ¿Cuántos metros ha dicho? 9 y 15. A mí me sale un 969. ¿Tú tienes idea de por qué se ha podido generar esa quemazón en el campo, Cthulhu? Lizar Subsoiler 6MT 9MT. O sea, 6MT barra 9MT. Es que se queda todo el rato ahí. Supongo cuando me toque pasar el arado. P
Pues según el precio que tenga, manda a escaparrar mi subsolador. Visto. Y cojo ese. Sí, pues cuando me toque pasar el arado ya lo quitaré. ¿Qué precio tiene? Lo pone, ¿eh? No he llegado a tanto. Si no te dejo de ver en el directo. Eso que ganas, joder. Y tengo yo más faenas que tú. Pero vamos, no te preocupes, que ya sabes que yo esas cosas no las investigo. A lo que empiezas tú a salir a la calle, ya las tengo investigadas. Porque igual para mandar a cascala a mi susurrador son 6 y 9 metros, no 9 y 15, error mío. Pero ahora que tienes ese grande, ahora que tienes el tractor grande, sí que te lo moverá perfectamente, ¿no? Sí, pero de ancho no gano, son 9 metros, el máximo, dice Cthulhu. Pero vamos. Si hace creación de suelos. De campos. Dar. Claro, es que es eso. Que al ser en recto no tiene competencia. Es que Copper lo que sí que vio es un mod que te dejaba crear campos con el cultivador. Que también me lo estuve planteando. Con maese Copper. Vengo ahora. Copper, estás al mando. Al mando me quedo, como siempre. Siempre mando yo. Ahora que no me oye. Amenízame el directo, Te amenizo yo, amenizo. Vamos a echar el herbicida. Bah, pues con esto no llego con 200 litros ni para empezar. Sí, es el mozo ese que vi yo, sí, para con todos los cultivadores. Lo que te hace es eso, pues meterle la función de crear los campos, sin más. Es que luego tampoco te creas, Cthulhu, que realmente nosotros no hemos utilizado ya mucho lo de crear campos ni nada. Es que se utiliza muy, muy de ciento abierto. Sueles unir, y yo en este caso, que es el campo 30, lo separé en tres. Pero vamos, separarlo es fácil con la función de pintar, te los cargas. Oye, si es solo para unir con la vertedera, tampoco daría mucho problema lo que es el unirlos. Las líneas rectas. Ya estoy por aquí. Ah, ya se nos ha jodido la fiesta. Oye, ¿ya tardas en crearte tu canal, macho? Yo no sé hacer esas cosas. Pero yo te lo configuro. 24 horas de Twitch. Digo, de farming. O 24 horas de farming. Vale, Ada, gracias por pasarte. Y gracias por la raid. Sí, que tú...
Que tu canal sería 24 horas de farming, ¿no? Pues a ver si no. Ya me pongo por aquí, otra vez. Podría ser de carreras. Okay. Podría, podría, pero... De hecho, la única prueba que hice de emitir fue de eso. Aquí te queremos por el farming. Ah, que me quieres. Más que tú a mí. Eso es segurísimo. Solo me dices cosas buenas, borracho como una cuba. Pero hace tiempo que no me ves borracho. Sí. Mucho. Vale. Con el otro mod a mí me pasaba que me iba la olla con el cultivador y le activaba la creación. Ya. A mí se me pasó una vez con el arau. Se me olvidó desactivarlo. Madre la que lié. De hecho, no sé si fue con el la otra partida en el Ravenport. Sí, creo que sí. Vale. Pues yo creo que he terminado. Voy a recoger paletes. Yo no he terminado, no. Qué lento. He tenido un rato de ausencia. Además, en cuanto pasemos a octubre, tendré faena. Entre olivas y girasol. Y sembrar trigo otra vez. Girasol recogerla, ¿no? Sí. Cosecho olivas y girasol y siembro trigo. Ya como esta vez no he sembrado girasol... Que tenía las patatas. 211 mililitros de patatas, Cthulhu, me saqué. Por cierto, ¿cuántos litros de patatas me das por 15.000 euros? Pues no lo sé, lo tendría que mirar. Pues míramelo. Cuando acabe de echar el vicio, por lo menos. Sí, sí, no hay prisa. No te creas, Cthulhu, que con la maquinaria de este 22 no me resultó tan complicado. No se me hizo tan pesado como el 19. Yo tengo un mod que te permite usar la maquinaria de remolacha para la patata. Lo mismo me das y la maquinaria es muy parecida. Vamos a ver. Patatas Pachema. Una 467 euros, 2 mililitros. 15.000 bueno, pavos, ¿cuánto sale eso? A 511 está el sitio más caro, el Marisón. Aquí es un mod de los de Hofferman, además de los de LS Mod Company. Oye, Canero, no me la vendas a lo más caro del mapa, cabrón. Ya que estoy haciendo cuentas. Luego dice que el que no pierde soy yo, ¿eh? Oh.
Por cierto, Cthulhu, ¿a vosotros también se os ha ido cuando usáis un auto Load que diga la cantidad de cosas que lleváis cargadas? Pues a nosotros sí, ya no nos sale tantos litros de fresa, tanto litro de lechuga. Además, ni en el remolque ni en ningún cacharro con autoload en general. Pues no sé, hoy actualizaron el autoload, de hecho. Ah, sí. Pues igual hay que actualizarlo. ¿Qué, ya has hecho tus cuentas? Sí. ¿Y? Pues mira, el precio así más o menos normal te saldría una remolcada y media de del remolque que tengo yo. Te puedo llevar dos. ¿Y cuántos litros son eso? 18.500 y 18.500. 36. ¿No? Bueno, 37 realmente. Sí. 37.000. Y una remolcada del Hoskin mío, cuánto me costaría? Son 37.000. El Hoskin son 31, ¿no? Sí, pues serían 6.000 litros menos, no lo sé. Me vas a hacer otra vez hacer cuentas. ¿Ese precio incluye el transporte? Sí. El transporte que me lo traigas, digo. Sí, sí. Pues ahora, si me las traes cuando termines. Déjame terminar de pasarle el abono. He dicho cuando termines. Para que seáis todos testigos. He dicho 15.000. 15.000, sí, has dicho. Esta es la partida divertida de tener las granjas separadas. ¿No? Sí, eso que me ahorras. Es una parte que me hace bastante gracia de tener las granjas así. Precio final puestas en casa sin pelar. Dice Cthulhu. Hombre, si me las pelas ya. En fin. Es que me dejó las pinzas de pilar por ahí perdidas. Pues cuando lo traiga, ya sabes, al silo, a la fábrica nueva de ¿puedo dejar alimentos? En los dos sitios, ¿estás? Puedo dejar. No, no, en la fábrica nueva de alimentos. ¿Qué más necesito? Ya no me acuerdo. Si es la de patatas. Ya para. Aquí. Sorgo necesitarás. Que tampoco tengo, ¿no? Sorgo, colza y trigo. Para una de las de patatas. Para que gasta menos patata. Hay otro que gasta más patata. Sí, pero necesito sorgo ya más de soja. Exactamente, necesitas sorgo igualmente. Casi me hubiera salido más barato comprar. Bueno, pues échamela. Pues sorgo cuando se planta. Igual que el maíz. En abril. Pues ya sé lo que va a ir en el campo después de la hierba. Un poco de sorgo. Yo creo que no tengo nada más que hacer. Michel dice: resta producción la falta de cal que he sembrado y ahora me pide cal. Resta producción la falta de cal. Sí, claro. Si no pones la cal cuando te lo pide el campo, pierdes bonificación por rendimiento, si no me equivoco. No sé si afecta en algo más. En el rendimiento. O sea, en el que te salga más litros o menos litros, en teoría. Para que te salga más cosecha o menos cosecha. Yo te vendo cal, que tengo una poca. Dice, vale, pues la echaré aunque esté sembrado. Sí, creo que la puedes echar aunque esté sembrado, creo. Que no pasa nada. ¿Cuánta cal tengo? Va, solo 5.000 litros. Pues voy a aprovechar a hacer viajes de agua.
Vale. Ya ves lo que te dice Cthulhu, ¿no, Miguel? Que no, bueno, no lo estarás viendo. Que estarás jugando. Que mientras no haya salido el crecimiento, puedes echar la cal, Miguel. Más si sembraras tu patata, Chema, a ti te saldría más litros. Por... Ah, O ya, sea, lo no, o sea, dijiste. no tanto patata gorda. Por lo menos cambia un poco los chistes, macho. Te repites más que el ajo. Tendría que echar la carta de chiste malo. Por mi piscina también está seca también. No, yo piscina, la piscina la tengo como a mitad. Para mí está vacilísima. Pues siempre es un melami, desde aquí. ¿Cómo ha cambiado ya la granja esa, eh? Esta es la de Copper, ¿eh? La que estáis viendo ahora es la granja de Copper, como nos separamos. Divorcio contencioso. Aunque la mía también ha cambiado también. Y mi pasta que tengo que devolver ahora en créditos. A ver si llega pronto febrero para vender. Hay ventas antes. No, no, la mía no cabe en alfiler. He comprado el 37. A ver si arreglo un poco la esquina del final para poner más cosas. Ay, parece que se me atasca la garganta. ¿No, Chema? Por... A ver si arreglo la esquina. ¿La vas Sí. a arreglar tú? Me puedo poner, no tengo problema. Si la cago ya la arreglarás tú. Me he quitado el Logitech Hub ese que me da que al final en OBS se me desconfiguraba la cámara un montón de veces. Si, o sea, si tocaba los parámetros de la cámara desde el OBS, se acababa desconfigurando. Y caí en la cuenta que podía ser como el Logitech Hub ese generaba sus propios parámetros que genera conflicto. Y lo he quitado y chico, y hoy me veo hasta mejor. ¿Logitech en la cámara? Lo de Logitech tengo la cámara, los cascos y el ratón. Y el hub es como un panel de control de los accesorios Logitech que tengas. Antes también tenía un teclado, pero tiré un café por encima, un teclado mecánico. Que estoy convencido que si lo desmonto y lo limpio bien funcionaría, pero... Ahora para mi santo me llega teclado Logitech nuevo. No, Sanchema. San José el 19 de marzo. Me he cogido el Logitech Pop, no sé qué. Me tendré que acordar. El teclado en sí molan los colores, pero es lo que es regulero. Pero es mecánico, es inalámbrico y lo que más me gusta es que tiene para varios dispositivos a la vez. Solo hay que darle un botón para cambiar entre dispositivos. Porque cuando hago directo con los dos PCs, tengo aquí los dos teclados, los dos ratones y es un coñazo que no veas. El tío el 17. San Cthulhu es el 17 de marzo. No sé ni qué santo es el 17 de marzo. Como no sé cómo te llamas. Ah, sí, ya sé cómo te llamas, es verdad.
Es verdad, es verdad. Tenía tu nombre de... O sea, me acordaba tu nombre en inglés. Patrick. Del... Eso es. Y, Patrick, ¿es Patricio? San Patricio es el día 17 de marzo, sí. Que hará 11 años que llega a Nueva York. El 17 de marzo del 2011 aterricé yo en Nueva York. Bien a gusto me volví ahora yo para Nueva York. Es que a Nueva York quiero volver con pasta, con mucha pasta, porque si no... Fíjate con lo que soy yo, que estuve en Nueva York y no me compré camiseta en Jarro Café. Bueno, yo me tendré que esperar hasta abril. Más lejos de Putin o más cerca, que Estados Unidos ya sabemos que si pasa algo con Putin, yo creo que serán los primeros en recibir regalos. Se van a mandar cartas de amor. Sí. Pero en envíos rápidos. Se habrán puesto el Prime. Llegará en horas. Bueno, no sé cuánto le cuesta ahí cruzar al mundo un misil de esos, pero... Ahora que no tiene que cruzar todo, que se pone por la derecha. Ya, ya, pero... Sí, eso es verdad. Si se mandan cartas de esas, da igual donde estemos. Nos va a llegar la nube. Yo como empiezo una guerra de esas, me voy a la huerta. Primera remolcada entregada. Lo veo. Es que estoy con remolcadas de agua, que ya de paso estoy llenando los invernaderos. Hola, patatas. Sorgo no hay manera de comprar de ninguna manera, ¿no? Supongo que alguna habrá. Para que no me gustan. ¿Cómo que no te gustan? Forma que hay. Hay un punto de compra dentro del mod que puedes comprar lo que quieras. Para la comida de los gorrinos. Ah, donde el depósito ese que tengo yo ahí en la granja. ¿Cómo depósito que tienes en la granja? Tengo un silo vertical. No es un silo vertical. Es uno de los que pusimos con las producciones. Estaba también metido. No, pero yo no me gasto ahora. Que voy justo de perras. Para pasar días hasta que empiece a vender, voy justo de perras. Hemos puesto un mod de fabricación de pienso de cerdos. Que hay varias recetas. No, bueno, en el que había antes también. Eran sí. Varias recetas, pero cambian de un mozo a otro. Yo las gallinas les he hecho trigo. Yo también. Aquí ves, tienes esta receta con maíz, trigo, colza, remolacha y te da 1000 de cerdo. Tienes esta con sorgo, trigo, colza, patatas y te da 1000. Tienes esta con más patatas, menos sorgo, menos trigo, pero me pide habas de soja que tampoco tengo. Entonces yo creo que tiraré por esta. Yo por la del medio. Sí, además con todos los litros que me estás trayendo de... Ya te digo si son sibaritas. Y el otro directo, ya me gasté un pastón en comida de cerdos. Sí, los cerdos son cebaditas, pero en cuanto empiezan a producir, también dan dinero, ¿eh? Las vacas me gustan más. En la partida de Ravenport sacamos muchísimo dinero para adelante y muchísima granja adelante gracias a los cerdos, ¿eh? Pero comían menos los cabrones en Ravenport, en el 19. Sí, porque puse también un mod... que te evitaba el tener patatas para hacerles la comida.
Ah, no, que esto ya estaba lleno. Que en vez de 4 alimentos, con ese mozo había que echarle solo 3. Sí, pero digo al principio. Y al principio hice la coña aquella de aquella montonera de patatas y aún duraron bastante. De que las patatas realmente solo es un 5% de lo que necesitan. Sí, bueno, di que también en vez de crear alimento, ahora que tengo patatas, podría echarles patatas a los cerdos directamente, pero... ¿Quieres que te deje la segunda remolcada en el silo? No, no, échamelo ahí, si lo podré cargar después, ¿no? O bueno, sí, échamelo al silo, por si acaso. Eso ya no lo sé, si pero luego la podrás sacar por individual. Yo creo que sí. ¿Dónde la he hecho? Que estoy aquí. En el silo. ¿En el silo? Sí. Hasta que te procese 18.500 de patatas, tienes para días. Sobre todo porque no tengo activa la producción. Bueno, pues una en la fábrica y otra en el silo. Ahora ya me pagas la de esto y ya está. Ya te lo he pagado. Ah, ya me lo has pagado. Yo sin enterarme, oigo. Ya, seguro. Yo soy muy buen pagador. Muy bien, Cthulhu. Muchas gracias por pasarte y muchas gracias por esas 2 sub. Y que aproveche la cenica. Dale recuerdos a la araña de la nevera. Venga, hasta luego, Cthulhu. Jo, vaya rodadas, deja este tráiler, macho. Parece un tanque las rodadas que deja, cago en el copón. No sé si será por el mod en sí que estará para que marque más o lo que sea. Me parece que tendrían que sacar algún acople más para ese camión. Estaría bien. Una cisterna así fija o un volquete. Sí, pero realmente para lo que es al final sale caro, ¿eh? Pero bueno, tú como también lo puedes usar de tráiler. El que yo con la plataforma pequeña, pues más o menos me voy a apañar también para hacer las ventas y eso, ¿eh? Me cuesta más, pero... Vuelcas menos. Eso seguro. No, yo he aprendido la lección, más de 3 alturas, no. Yo el día que lo estuve utilizando, que me lo dejaste, cargué todas las alturas y sin problema. Yendo contento, claro. A mí el problema me lo daba sobre todo en la descarga. La cuarta altura a veces se me bugueaba. De esto que se quedan ahí, luego entras y está el pale y vete tú a saber dónde. Sí, pero eso yo creo que pasa cuando le da.
plataformas se han actualizado el cacharrín. Igual hay cosas de esas que se han solucionado. Sí, pero habrá que ver para actualizarlo nosotros, pues, ¿no? Habrá que mirarlo, sí. Mira que suelo mirar siempre si hay algunos para actualizar, ¿eh? Pues hoy no lo he mirado. Bueno, mejor mirarlo después del directo que antes, que luego... Pasan cosas. Pasan cosas, efectivamente. Pues ala, ahora voy a llenar lo de la fábrica de... Vale, yo ya tengo la fénica ya encarada, ¿eh? Hombre, pues si me dejas terminar de llenar la... esto de abono líquido... Bueno, di que como no tengo cal, es igual. Aparco el tráiler, apago y cambiamos de día. Estoy aparcando la cuba de purines... Y ya. De días. ¿Eh? De días, ¿no? ¿Cómo que de días? Cambias de días, a dos. Eso es, sí, sí. A octubre 1. Joder, ¿cómo he cometido dos veces el mismo fallo? Buenas. Además, si ves mi pantalla, mi tractor también se nota, aún sin lavar, se notan los fallos de pintura. Sí, hombre, el mío también, lo que pasa es que no me había acercado tanto. Que quería dejar la cisterna apuradica. Me está costando dejarla apurada. Vale, por mí puedes pasar de día cuando quieras. Pero voy a hacer la casa, pues. ¿Mm? Voy a hacer la casa. No sé si me va a dar tiempo a hacer mucho, pero vamos, si no, luego me meteré off stream. Va a pasar, ¿no? Sí. Comprobado, pero se supone que me toca cosechar girasol y olivas, ¿no? Oh, y pasar segunda fase de abono.
En lo que haya sembrado, sí. Tengo faena. Bueno, y que me da igual porque como paso primera fase de abonado donde los girasoles, aprovecharé para... ¿Qué mes será el de venta de abono líquido? No me acuerdo. Yo. Ahora, por aquí se acercaba el de la venta de los huevos, creo. Te ha sorprendido que no he dicho, ahí va la cosechadora, no tiene GPS. Ya ni había caído que estabas con la cosechadora. Eso lo acabaré poniendo de todas maneras. Bueno, cuando me compre una nueva y grande. La cosechadora me da más igual que el tractor. Pero yo cuando me compre cosechadora, total, puestos a gastar un pastón, pues me da igual un pastón más 15.000. Sí, claro. Vamos, me quedan un par de años de juego para eso, me parece. Yo de momento con los campos que tengo, mi cosechadora va que chufla. Ojalá que me fijo, ha dado mina a la parte derecha de la pantalla. Última sub, última donación. No, bueno, sí, eso es. Sí,
No, estaba pensando, habías dicho seguidor, pero no, no, seguidor. Sí, sí, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Última donación que casi va a hacer un año. Fue para mi cumple. Por cierto, ¿habéis llegado a estrenar el Rummy Cube en algún momento o no? Sí. ¿Y qué tal? Bien, estuvimos ahí un domingo, María José y yo dándole. Bueno, entre dos no sé qué tal será, no he jugado nunca. ¿Eh? Que entre dos no sé qué tal será, que no he jugado nunca. Es como un rabino. ¿Y tú el capa en que lo has estrenado o no? Sí, 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 sí. Está chulo. Gracias a las variantes, lo hacen entretenido. A mí es que es un juego que me gusta mucho, la verdad. Ahí está. Está gratis en Steam. Lo tengo en el móvil. Es el mismo, puedes. Ahí se puede jugar tú en el móvil y en el ordenador. O los dos en el móvil, ¿no? Es que estuve jugando en la huerta con el móvil. Hostia, sí, es verdad. Pero es que está lo de los pergaminos esos, porque realmente no es el juego completo. De algún lado tienen que sacar. Pues a ver qué hora es cuando termine de cosechar esto. Pues me ha pasado el día, estoy echando virutas. Sí, vale, es que tú has estado ajetreado con los fallos. A mí también se me ha pasado rápido. Y echaba de menos ya jugar al farming. Yo la verdad es que también, pero es que llevaba una semana de locos. Ha sido imposible. Estuve haciendo muchas cosas y tal en el juego, pero ya en el momento que me quedé sin, pues no avanzarte los días y joderte. Igual esta semana podemos buscar un bis. Y ya sabes que en principio sin problema. A ver, como mañana seguro que no. Porque la mañana la tengo con el torneo de pádel del día de taxi. Trabajaré la tarde y vendré más tarde de las 7. Y tú no puedes alargar a más de las 9. Mañana torneo de pádel del taxi. Sí, del día del taxi. La festividad del taxi está... Ah, que es mañana. Sí. No he visto yo semejante chorrada. Bueno, yo a la comida no voy, pero al torneo de pádel sí me lo paso bien. ¿El pádel dónde es? ¿En La Salle? Sí, ahí en Pádel Zaragoza. Lo que era el campo de fútbol de mi instituto. Pues ya te ibas lejos tú al instituto. De Salle a Salle tiro porque me toca, entrabas directo. Pues a La Salle de tu zona no tenía... Solo hasta la ESO. Ah, oh, vale, vale. Ahí me hice la FP1 y la 2. ¿Bachillerato tampoco tiene, pues? Sí, bachillerato también tiene.
la salle de allí tiene bachiller. No, digo la de tu barrio. No, 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 solo infantil, primaria y eso. Bueno, si no me... es de los mismos. Que si no me hubiera tocado estar más años en ese mierda de sitio. No, a ver, si tiene bachiller pero no FP y tú querías hacer FP, te hubiera sido igual. Queda para pasar dos días más, ¿eh? Si no me quedaré en negativos. Ya la tengo, de las patatas. Sí, en 24.000 te lo he dejado cuando te he pasado las perras. Sí. Si no, miraré de vender algo... aunque sea fuera de fecha, tipo fertilizante líquido, yo qué sé. Si no, pues te quedas negativo, tampoco pasa nada. No me gusta. A mí tampoco, pero... Esos tomates rápidos. ¿Eh? Esos tomates rápidos, madre mía. Pues esto lo voy a dejar así también, sin plantar nada. Joder. Y en vez de plantar el trigo que he dicho que iba a plantar, lo dejaré para plantar sorgo cuando toque. Ven aquí, pequeño Hoskin. Coño, míralo en el calendario. Ya se ha dormido la secretaria. Lechugas y tomates enero. Y fresas. Que por cierto, Chema, me tienes que seguir mandando, que mandar la foto. Ah, sí, vamos. La de Catul. Sí.
Mitchell. Dice pues un par de meses tengo aún. Miguel, te lo manda a ti también. Recibí. Joder, qué mal me he dejado el... Los míos no lo sé. Luego los miraré. Los míos parece ser. Dijimos que si compraba sacos se podían cargar directamente en el remolque, ¿no? Sí. Saco grandes. Es un mal tiempo. De todas maneras, ahora que pienso, me has pasado 37.000 litros de patatas, ¿no? Sí. Y 100 litros de patata, con la receta en cuestión, me da 10.000 de comida, me da 1.000 de comida de cerdos. Jodo, pues tengo sí. Un plato, sí. Si ya consigo todo en proporción para que se quede redondo, voy a tener comida de cerdos. Bueno, di que la velocidad que comen los cabrones. El otro día les eché 16 sacos. Y me queda, y les queda. Yo por eso me puse el campo grande de patatas al final, que lo puse entero. Les que queda. Que puta mierda, les queda. Me pegó la faena una vez y tengo para hacerles comida un montón de tiempo, que al fin y al cabo lo mismo que hicimos y hice yo mi partida en el juego Berman. A la Punin les queda bastante. O sea, hay bastante. O sea que ya sé lo que igual voy a vender si. Que vas a vender para no quedarme negativos, posiblemente el Purín. Es que mi cuba grande no podía transportar Purín, ¿no? No. ¿Cuántos litros tienes? Pues 34.000 en las vacas y 78.000 en los cerdos, o sea, 112.000 litros. Con mi cuba son unos cuantos viajes. No, si no te quieres alquilar y gastar perras en una, aunque sea a base de viajes, coges la mía. ¿Cómo que no funciona el autoloa? Claro que funciona, yo lo acabo de usar. ¿Cuántas has comprado, animal? ¿Cuánta comida has comprado, animal? 12 sacos. Te has dicho que lo que
Compraste 16, ¿eh? Sí, sí. Creo que compré... Bueno, ¿cuánto es el máximo que te deja sacar a la vez? 8. Pues entonces sí, 16 compré. Michel. Dice vaya cagada por amontonarlos todos juntos. ¿Qué dices ahora? Mandé. ¿Qué pasa por amontonarlos todos juntos, Miguel? Yo los tenía todos amontonados antes de tener el autoload del almacén. Y yo también, no sé si te acuerdas lo que me pasó a mí. Sí, pero eso fue porque cambiaron los palés. Michel. Sí, que ahí sí que me tiró un buen chiste. Me acuerdo más de aquellos palés que se quedaban clavados. Había que sacarlos con el arao. No te deja cargarlos. No sé, chico. Bugueado, o sea, bugueado. Sí, eso lo querrá decir. Que por cierto, aún te habrás puesto más invernaderos, ¿o qué animal? Este ha visto lo que sacamos nosotros en los invernaderos y se ha debido llenar medio mapa de invernaderos. Cosa que no descarto hacer a la larga. Cuando me compre otro campo u otros dos campos, convertir Dicen, este... Pero se han juntado lo menos 200 palets y se ha jodido. ¿Cómo que se han juntado 200 palets? Este lo convertiré en plataforma logística, este el 39, cuando tenga más campos. Lo allanaré como tengo mi partida tocha. ¿Te ha gustado mi plataforma logística? Ya no hay que escopiar. No, sí, la tengo montada en mi otra partida hace días. No sé, si puedo entrar luego ya le echaré un vistazo. No prometo nada porque se me va a quedar faena por hacer aquí. Dice, tienes la foto en el vaso. Sí, ya lo he visto, ahora lo miro. Pero tengo que ver qué pienso. Ah, no. Es mentiroso que no pienses. Sí, pienso, sí. Hasta ya Galicia, desde que la has llamado viejo, ya no ha vuelto a hablar, ¿eh? Nada, nada. Se te ha quedado, aunque me hayas vendido buena cantidad de patatas, se te han quedado bien, ¿no? Sí, me acabo de pasar ahora mismo por... ¿Por dónde? 156.367 tengo ahora. Porque acabo de llevar una remolcada. Digo, a ver, ¿será por venderme a mí? No, hombre, no, tranquilo. Si no, ya pondré otra vez, no tengo ningún problema. Y yo te volveré a comprar. No sé si 15.000, viendo los litros que son, pero... Vamos. Pensaba que se me iba a hacer peor, pero como no se me hizo tan peor...
no se me hizo tan peor, aún así fue un buen ratico de estar dándole a las patatas, pero bueno. Pues todo el directo y fuera de directo también, ¿no? Creo que ya me quedé pasándole araos y cosas así. Pues eso lo hice ya otro día, no lo sé. Igual lo del arao ya lo hice otro día, sí. Vale, esto que está cosechado, como a ir al sorgo. El sorgo se siembra, ¿no? No se planta. Yo creo que siembra, sí. Ahora te lo digo que puedo cogerla en un momento la sembradora. Tengo aquí las dos puntas. Y estaba dejando un remolque y la puedo enganchar en un segundo. Igual si ya lo dejo está preparado. Pues me pondré a cosechar olives. Cebada, avena, colza, habas, sorgo. Ah, bueno, para, tengo que abonar los dos campos, un campo. Porque si dejo con el primer abono este, aunque luego pase el triturador para el rastrojo, me mantendrá el abono. ¿En las olivas? No, en el campo que acabo de cosechar. Sí. Quería pasar el triturador para el rastrojo de girasol. Sí. Si yo le echo el abono para abonar el 42 y ese a la vez, luego me lo mantendrá. ¿Y qué vas a poner? Sorgo. Noches, nada, porque ya te pondrá la primera capa la sembradora. Que mi sembradora no tiene, solo mi plantadora sí, mi sembradora no tiene abono. Pues no sé si te lo mantendrá o no. Yo es que siempre lo he hecho con el terreno limpio, de todas formas. Va, pues he hecho en el 42. Echa la primera capa de abono, nada más pasar el rodillo. No, que eso lo haré, así me da, a ver si me da tiempo a hacer esto y a recoger las olivas en el directo. Esto no son 24 metros, tú. Estos sí son 24 metros. Oye, el invéntico de Catulutu. Qué gozada. Desplazar las líneas, ¿ok? Sí. A ver, mientras se despliega esto, la foto me ha mandado Miguel. ¡Uf! Esta Copper le suena. Cuando me la reenvíes. Ahí lo tienes, en el WhatsApp. ¿Qué ha pasado aquí? Claro, los pales están completos, pero están desordenadísimos. Michel dice, ¿y qué apaño tiene eso? ¿Qué apaño tiene eso? Pregunta Miguel. Pues, pero exactamente, ¿qué le pasa? Pues que no lo carga ahora el autoload. Lo que puedes hacer es salir del juego y volver a entrar. Y si no, intentarlo con un toro y moverlos. Sí, empujarlos con el toro. Porque eso me suena a mí a las bugueadas que tuvimos con los sacos del Hofbermann. Sí, que has almacenado demasiado a la vista. También tíralos con la cosechadora, a ver. Desapílalos.
Como no te va a funcionar el toro. Tú no tenías Skype, ¿verdad, Copper? Skype. Sí. No. Estaba pensando para mejorar la captura de tu cámara. Igual capturar desde dos programas diferentes. No sé si me explico, o sea, en el Discord capturar solo el juego y en otro programa capturar solo la cámara. No, el Teams o cualquiera de esos gratuitos de también valdría. Pues se ve tan mal, ¿no? Pero no se ve como se debería. Si tú lo has dicho antes, que se te ve un poco regulero. Con el que estoy flipado de cómo se me ve hoy es a mí. El fondo. Aparte del fondo. Yo creo que al ser más oscuro se te ve mejor. No hay una buena manera de saberlo. No, no, es la calidad que me veo hoy en la imagen mía de mi cámara. Ahí va, quito lo menos. Si yo tengo esto. ¿Mm? Yo tengo esto bastante finiquitín, tin, tin. ¿Y qué tienes bastante finiquitín? ¿El día? Yo casi. Bueno, a ver, no, me queda cosechar las olivas. No, las olivas las hago en un pedo. Voy a echar un poco de agua a la piscina. De hecho, va a ser el final del directo, la cosecha de las olivas. Yo creo. Este campo ya lo estoy dejando al 100%. Ahora ya hasta sembrar, hasta plantar girasol y sembrar sorgo, estos dos campos que quedan en barbecho. Algún rato, bueno, no, el de sembrar sorgo ni lo tocaré, pasaré el triturador, eso sí. Ah, bueno, no, no hace falta, que la sembradora hace el mantillo. Así que ya no tengo nada que hacer, pues. Hasta que toque sembrar eso. Y eso queda un rato, ¿no? Abril. Por eso, pues anda, que no queda. Tenemos la zona de ventas por medio. Sí. La leche no me acuerdo cuándo se vendía, tío. No me acuerdo nunca, de una vez para otra. Septiembre. O sea que te has pasado. No, que ya la vendí. Ah. De hecho, ya vendí buena remolcada. Voy a cosechar olivas.
Miradme a ver venta de abono líquido si no tienes nada que hacer. Líquido mayo. Sólido abril y octubre. ¿Y purín? Diciembre. Diciembre, enero, te digo. Pues para esos meses miraré y venderé. Porque ahora en octubre, noviembre no se vende nada, ¿no? En noviembre huevos. Qué bien me va a venir, pues. Oh. El vino que este año ya dije que no lo vendería, que voy a vender cada 2 años. Si lo vendes como reserva, ok. Eso es. Bueno, salvo que me falte un chispín para quitarme el crédito, que es por lo que vendí la leche. No subía el mástil o no supe hacerlo, no sabrías hacerlo. Bueno, voy a dejar acabado el olivo en el directo, que así
como tú estás con... echando agua. Bueno, lo de los palés casi ha sido peor el remedio que la enfermedad. Vaya cagada triple. ¿Qué habrás hecho? Miedo me da. Con la duda. Bueno, 5 pasadicas y termino. El tractor tiene ya menos fuerza. Pues arreglar. No me basta. No me va a gastar dinero en arreglarlo. ¿Y eso? Pues lo voy a cambiar. ¿Cuál era? Al McCormick. ¿Y qué te vas a coger? ¿Mm? No lo sabes. Tengo que enviar. De hecho, cuando pensaba que... O sea, cuando he visto un tractor rojo, la primera impresión que me ha dado, digo, ya me ha mandado un McCormick. Pero no, me has mandado un Massey. Sí, porque me da la impresión de que tienes más manía al Massey que al McCormick. Si no es John Deere. Manía no, no les tengo a ninguno. Simplemente no los compro. Además, ha llevado más tiempo Massey que McCormick. Ya, pero te gusta más McCormick. Me gusta más McCormick, sí, pero es que hasta este no ha estado el McCormick, en el 19 no estaba. Ya, eso te iba a decir, que no has llevado McCormick antes porque no había. Lo que no me fijé o no miré si había algún mozo o algo de McCormick en el 19. No, creo, ¿quién se va a molestar en sacar mozo de McCormick? Hombre. Ha llegado la noticia que han puesto más cosas para la agricultura de precisión. Sí. Pues un proyecto de John Deere, ¿eh? Sí, claro. Si en el
cuando sacaron las primeras imágenes de las novedades que compartí yo por Discord, todo lo de agricultura de precisión lo hacían con un Gator de Hondere. Pero creo que es algo que no, por mucho de Hondere que sea. Yo creo que estaba leyendo un artículo que ha salido hoy. Se regula hasta la cantidad de abono y demás que tienes que echar en cada zona del terreno. Sí, sí. Vamos, eso debe regular automático. No sé, depende de lo complicado que lo pongan. Vamos, no creo que lo use yo eso, ¿no? Déjame acabar la línea. Total, que Miguel no va a dejar con la duda de cuál ha sido el remedio. No remedio ninguno, ha sido más cagada, por lo visto. ¿Qué peor remedio ha sido que la enfermedad? Supongo que habrá sido empujarlo con la cosechadora, que era la intención que llevaba. Han intentado tirarlos, han caído unos pocos y siguen sin ir. ¿Tienes en la plataforma bien seleccionado el tipo de pale que tienes que coger? También es verdad. Que tengas el otro tipo de palés o saco o alguna cosa así puesta y pues nosotros coja, que eso a Chema también le pasó. Mira, ya se la soluciona. ¿Ves? No se acordaba que la había cambiado para coger sulfato. Ya lo estoy leyendo ya. ¡Qué cabecica, Miguel! ¡Qué cabecica! Mira, me va a llenar la piscina. Última pasada. ¿Te queda? Ah, bueno, yo estoy viendo tarde, te iba a decir, te quedas ahí otra más. Pero yo lo veo más tarde. ¿Ah, no me has visto en marcha atrás o qué? No, ahora te estoy viendo llegar al final donde está la avispa. ¿Y aún no empezó a ir marcha atrás toda la línea? No. Joder, pues sí que vas tarde, sí. Digo, ahora estás dando la vuelta hacia la última línea. Ah, no, pues entonces si te has perdido... Esa línea ya la había hecho, me faltaba el final. Y he reculado toda la línea para descargar. Mira, para ver cuánto delay hay más o menos. Te voy a decir cuando termino... Cuando paro la cosechadora y me avisas cuando la pares en tu directo. ¿Cuando pares la línea o...? No, cuando pare, la pare. Ya. Ahora 26 segundos 27, perdón.
Mientras esto va descargando. No, pues soy un área raíz. No veo azulja solo. Pero... negro. Sí, ahora se corrige ahora. Ah, no. Ahora se corregirá. Pues eso. Que hoy un área raíz. Hoy lo cuando me diga Copper lo dejaremos por aquí. Oye, me queda una como dos, como mucho dos rellenadas de agua. Que ya que estoy lo termino. Qué malo me sabe cuando me da el tirón justo cuando estoy entrando al agua. Pues voy a recoger pales en lo que terminas. Ah, sí, ya tengo aquí paleticos de vino. Hola, hola. Me he sacado 8 de golpe. Hola, 9. Pero pues ¿cuánto vino me vas a hacer? Vale. Pues yo lo tengo. Ya estás. Aparco la cisterna. Pues nada, mozos. Copper, como siempre, un placer. Cortos de macho. Ya haremos. No sé si esta semana haremos más o no. Pero bueno, si no, haremos tarde o temprano. Pero no me tengas una semana parado. Pues si puedo jugar, jugaré, y si no, pues no. Pues eso, que... Muchas gracias, Copper, como siempre. Muchas gracias, Cthulhu, por las dos suscripciones. Muchas gracias, Ada, por la raid. Mañana seguro... Bueno, no creo que haga directos. A ver a qué hora vuelvo de por la noche, tarde, noche. Y alguno más caerá esta semana. Pero ya lo iréis viendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a Estrella Galicia también por pasarse, que no sé si lo había dicho, y a Miguel.